Black Adam. Shazam! Atrocitus. Juntos con nuestro odio infernal, los quemaremos a todos. Ese es su destino. Capitán Frío. Obedece a tu maestro. Wonder Woman. Black Adam. Shazam! Atrocitus. Juntos con nuestro odio infernal, los quemaremos a todos. Ese es su destino. Hola gente, ¿cómo están? Señores, bienvenidos. Bienvenidos, señores. Esos nuevos juegos o la nueva generación de los juegos de lucha. La nueva generación de los juegos de lucha, maldita sea. Bienvenidos sean todos. ¿Cómo estás, David León? ¿Cómo estás, Lucio? ¿Cómo estás, Caminero? ¿Cómo están, estimados? Muy buenas noches. ¿Qué te parece, hermano, si hoy jugamos estos nuevos juegos de lucha? Para gente, ¿cómo dicen? Para los chavos, ¿no? Señores, juegazo, Injustice 2, hoy en la última ficha. ¿Qué te parece si jugamos con Darkseid? ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Qué dices? ¿Le damos con Darkseid? ¿O te agüitas? ¿Qué dice la banda? Vamos a darle, ¿no? Vamos a darle con Darkseid. Vamos a darle, ¿cómo de que no? Por supuesto que sí, vamos a ver qué nos ofrece este juego. Saludos desde Torrance, Hugo Bank. ¿Cómo estás, mi estimado Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches, viejo. Gracias, Daniel. 75 estrellas. Javier García. Muchísimas gracias, viejo. Mira nada más. ¿Cómo estás, Ario Van, hermoso? Buenas noches, Pedro Soto. Vamos a darle un par de combos. Vamos a demostrarle quién gana. Eso, ¿quién gana, banda? ¿Quién gana? ¿Quién? Eso, vámonos para atrás. Ok. Vientos. Saludos, banda, muy buenas noches. ¿Qué te parece Injustice 2? La verdad es un gran juego. A mí me encanta, creo que el personaje más imponente es Darkseid. Creo que es el personaje más imponente, sin lugar a duda, que tiene la saga. ¡Ay, hijo de su madre! Eso, no me jodas, viejo. Es el personaje más imponente. Buenas noches, J.E. Olivares, Miguel Ángel Olvera. ¿Cómo estás, viejo? Ahorita le vamos a hacer el especial. ¿Qué te parece si le aventamos este? ¡A su madre! ¡Chécate esto! ¡Maldita sea! Vamos a ver si lo subimos. Eso. Ahora viene lo bueno. Allá va. ¿Qué te parece? 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos. Mira nada más. Qué animación, viejo. Ve eso, viejo. A su madre, viejo. No, no me jodas, viejo. Estos pinches juegos modernos, hermano. ¿Cómo estás, mi estimado? Saludos hasta La Paz, Baja California.
¿Cómo estás, mi Sergio? Saludos a mi tóxica Leticia. ¿Cómo no? ¿Cómo estás, Leticia hermosa? Buenas noches. ¿Qué les parece, señores? Híjole, güey. ¿Qué buen juego? Mira nada más contra quién nos vamos a enfrentar. Firestorm. Este güey me cae mal, güey. Se me hace el típico chamaco caguengue mamón, güey. ¿Cómo estás, Juan Corral? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por darte la vuelta aquí, mi Juan Corral. Buenas noches, bro. Ese juego es buenísimo. Casi el calibre de Killer Instinct. Híjole, güey. Está buenísimo, ¿ah? ¿Eh? Este güey me caga, güey. Se me hace muy mamoncito el chavo. O sea, es como el güey que tiene algo de talento y se cree mucho. Pero no mames, Darkseid, por Dios. Darkseid es la hostia, diría. Ahí está. Vamos a reventarlo. Sí, sale. Ok, bien. No me salió. Eso. Eso es todo. Qué buen combo, me mamé. Le aventamos el cocodrilo, banda. Le aventamos el cocodrilo. Uy, güey. Ah, no le di, güey. No le di, cabrón. ¿Sabes qué, chamaco caguende? Ahí te ves, cabrón. ¿Cómo estás, Daniel? Saludos, banda. Gracias, Juan Corral, por el follow. Muchísimas gracias. Ficha, no mames. ¿Quién autorizó videos de antes? Maldita sea. Chécate. Vamos a reventarlo, viejo. No, no me voy a dejar. Hijo de su madre, me reventó, viejo. Vamos a reventarlo en este momento. Eso es todo, maldita sea. ¿Quién se cree este, güey? ¿Quién se cree? Un combito. Eso, un combito. Venga. Nada. Güey, me agarró, cabrón. ¿Cómo estás, Kerry? ¡Saludos! El Kerry caverga. ¡Echa el burete! ¡Mira el burero, ¿no? Ahora ya. Eso, bien. Me lo reventé. Hijo de su madre. Bien. Aguas. Oh, no mames, me ganó. ¡No me jodas, viejo! ¡Me ganó! No, no lo puedo creer, maldita sea. Este morenazo me ganó. Ahora, ¿qué mamás? ¿Por qué? Gracias por compartir, bunda. Muchísimas gracias. Vamos a reventarlo. Ese estuvo bueno. Vamos. Comito, corto. Eso, pero efectivo. Ok. Bien. Le aventamos el cocodrilo. Tómala. Ah, mendigo, chamaco caguengue, güey. Hijo, me teletransporto. Ok. Eso. Bien. Bien, cabrón. Eso. Yo le aviento los rayos Omega, viejo. Bien. Eso es todo, maldita sea. Gracias por esas 30 estrellas, Arturo Ramírez Tapia, maldita sea. Gracias, viejo. Muchísimas gracias por esas 30 estrellas. ¿Cómo están? Hijo de su madre. Es que a lo mejor te ha espiado, ¿no? Y dice ese güey tiene lombrices. No, pues quién sabe, viejo. Vamos a hacer el especial. Eso es todo. Tómala, cabrón. Tómala. ¿Cómo hiciste el especial? El especial se hace con el botón RT y el botón LT, viejo. Con esta se hace, viejo. Con esta se hace. Eso. Eso. Ahí está, viejo. Dice, I follow a mí. Ven, dice, a mí aviéntame tus bendiciones. ¿Cómo estás, Ari? Buenas noches. ¿Qué tal, ficha? Mándame un saludo. Dice, por favor, Manuel Saldívar. ¿Qué juego es? Se llama Injustice 2, viejo. Y estamos explorando. Fíjate nada más, viejo. Fíjate nada más el juego, lo que te propone el juego. El juego te propone explorar diferentes mundos, diferentes lugares. O, digamos, mundos alternativos, mundos, diversos, paralelos, ¿no? Cámara ficha, ya reviéntalo. Ya regresé después de que me bloqueó Facebook. Ja, débiles no aguantan nada. ¿Te bloqueó Facebook? ¿Por qué, Brenda Ramírez? ¿Por qué te bloqueó Facebook? Cuéntanos. Un saludo, muy bien, game. Ficha, eres un crack, ¿no? Esta dama me la creo, güey. Chin, lo hubiéramos puesto en español, güey. Lo hubiéramos puesto en español, ¿verdad? Buenas noches. Le dice. Eso, buen combo. Viene el otro. Ok. Eso, muy bien.
Buenas noches a todos, disfrutando un buen juego con el ficha. Gracias, viejo. Ah, me reventó esta dama. Eso. No, no lo pude combiar. Bien, no lo pude combiar. Esa pichichita me prende, viejo. No sé por qué, viejo, pero me prende. Eso, buen combito. No, güey. Ah, mendigo. Eso es todo. Ficha, buenas noches, Yamazaki Llora. Un saludo cordial de última ficha, Belino. ¿Cómo estás? Javi Manjita, buenas noches. ¿Cómo estás, Javi Manjita? Ok. Eso, bien. Pinche golpazo, viejo. Eso, buen. Los rayos Omega, güey. Esos son indestructibles. Y yo creo que vamos a reventar a la dama, güey. Con un ataque sensual, viejo. Ok. Eso. Ahora vamos a irnos para atrás. Y vamos a saltar. No, güey, ahí no tengo nada que agarrar, viejo. Eso, bien. Eso, ahora rayos Omega. Rayos Omega. Eso, ¿a dónde? ¿A dónde, hermosa? Y adiós, adiós. Dice, vio con ese DJ nerdico. Rodrigo Gustavo Gus dice, Equino 98, ¿cómo puedo donar estrellas? Qué rica verga. Vean el nombre de este cabrón, qué rica verga. Se mamó este güey, no, se mamó. Híjole, hay playing. ¿Cómo estás, Ficha? Desde Chile, saludos. ¿Qué estamos viendo? Injustice 2, viejo. Mundos paralelos. Ficha, hoy que un viejo sucio le pitaba a una dama. Dice, bien sabroso y me acordé de ti. Gracias, Daniel Arellano, por eso quien te estrellas. Gracias, viejo. Gracias, Arturo Ramírez. Muchísimas gracias, Daniel Arellano. Gracias, Daniel Martínez. Muchas gracias, señores. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Por su apoyo, güey. Vamos contra Superman, cabrón. Vamos contra Superman, güey. No mames, cabrón. Darkseid's will is to be obeyed. Ay, no jodas. Gracias, Arturo. Eso. Eso. Vamos contra Superman, banda, ¿eh? Aguas. Eso. Híjole, no se lo pude aventar. Rayos Omega. Eso. Cuidado, ese güey también tiene sus rayos. Ok. No, güey. Vientos, vientos, vientos. Tómala, cabrón. Me mama esos detalles, viejo. Que puedas aventar. Que puedas aventar, hijo. No, nada, bien. Me maman esos detalles, dice. Me maman esos detalles. Andrés Cabarján González, gracias por esas 30 estrellas, hermoso. Muchísimas gracias. Hijo de su madre. ¿Cuáles rayos ganan? Uy, maldito. Ah, maldito. Llegó la hora del especial. Híjole, se levantó, viejo, ¿viste? ¿Viste cómo se levantó? Vamos a aventarle algo, güey. Así, bien pinche vándalo. Eso, bien. Bien pinche vándalo. Híjole, me ganó. Gracias, Andrés Carvajal González, Arturo Ramírez Tapia, Daniel Arellano. Gracias por esas estrellas, viejos. Son unos malditos cracks. Ok, me va a reventar este güey. Ok, tengo que aplicar el especial, banda. Eso, ahora sí. Vámonos. Combo básico, 1, 2, 3. No me salió. Y venga. Adiós. Eso, güey. Ficha, no le puedo mandar estrellas porque me las estoy tomando. Saludos, última ficha, ¿cómo estás? Tradúcele, eso me molesta, no pude compartir ni comentar. ¿Cómo, hermosa? ¿Cómo que no pudiste comentar ni compartir, maldita sea? ¿Qué puedo hacer para compensarte, estimada Brenda Ramírez? Espero pueda hacer algo para compensar ese mal sabor de boca que te has hecho pasar. ¿Cómo estás, Ángel? Ficha, traduce con tu sensual. Bueno, la gente lo está pidiendo, vamos a tener que traducir. Señores, a continuación, traducción, ¿por qué? Porque pues obviamente ustedes no saben inglés como yo, entonces voy a tener que traducir qué es lo que dice. ¿Sale? Venga. Sale ese güey. Dice, ¿ahora qué? ¿Tú qué? No mames, estás bien culero. Dice, no mames, estás, das asco, cabrón. Dice, no mames, agarré 3 días de peda y sin dormir. Dice, no, eres un pinche pedote. Te voy a anexar. Es lo que le dice, güey. Te voy a anexar, vato loco. Eso. Está feo ese güey, ¿eh? Está feo, se parece a mí, cabrón. Pero está grandote también. Eso. Eso, buena. Buena, maldita sea. Ok. Ok, ese güey le crecen florecitas. No me jodas. Eso, bien. No, güey. Vamos a agarrar esto. No.
¡Hijo de eso! ¡Me va a reventar! ¡Aviéntale este! ¡Ahí está, güey! ¡Maldita sea, bien! ¡Qué traducción fina, maldita sea, señor Picha! Sí, güey, se avienta un tatuaje. Se avienta un... Se avienta un graffiti, mijo. Se avienta... ¡Ay, maldito! Eso, bien. Buen jugado, bien jugado. Bien jugado. Híjole, me lo aventó, güey. Vamos con combo, con especial en este momento. Combo con especial, uno. Eso, ahí les voy. Eso, buena. Eso, púdrete. Parece que está bueno la madre de ese cornudo. Está bien, mamey, se traduce, ficha. Traducciones del nudo de globo. Es correcto, es la cosa del pantano. Y lo reventé, viejo. Es como, ¿dónde cree ponerse con Darkseid, viejo? No mames, güey. Ay, maldito. ¡Maldito! ¡Choque! No, mames, me ganó, güey. No me jodas, viejo. ¿Qué es eso? ¿No me salió? ¿Por qué? No. ¿La teletransportación? ¿Eso? Ok, bien. ¿Teletransportación? No, güey, no se dejó. Hijo, esta cosa del pantano. Ok, bien, 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 bien. Ok, bien. Híjole. No, no me jodas. No, ya te mamaste, güey. Ya te mamaste, cabrón. Por poco y me ganas, maldito. No, güey. Ah, no, güey. Casi me gana. La ficha sensual ha llegado, fichabulario. Hoy analgésico se tira libre el nudo de globo. Es correcto, viejo. Tú, Ramírez Tapia, es correcto, viejo. Gracias por compartir la transmisión, gente. Y gracias por escribir Notify también. Se los agradezco mucho. De verdad, que nos apoyen, maldita sea. Dice, ese tiene los cuernos como mi... Dice, en los 90s había una serie de software re buena. Me emocionaba de morro. Mándale un chiche beso en donde la carne se hace remolino a mi cuñado el Cruz. Saludos a tu cuñado el Cruz. ¿Qué hace pinche Cruz, güey? ¿Qué chingado está haciendo el Cruz? ¿Qué haces, Cruz? ¿Estás viendo la última ficha, maldita sea, güey? Güey, lo logramos. Esta tierra se supone que es la tierra paralela. Es donde a lo mejor tú, si eres pobre, eres rico. Donde tú a lo mejor eres chiludo. Entonces, es la tierra paralela, viejo, mira. Ya lo desbloqueamos. Y se supone que esta tierra paralela... Vamos a seguir con Darkseid una vez más. A ver qué tal. En esta tierra, güey, si tú a lo mejor... No sé, güey. A lo mejor en esa tierra paralela te enamoraste y te casaste con el amor de tu vida, ¿no? Imagínate, viejo, ¿no? Es tierra paralela, maldita sea. Es tierra paralela. Ahí sí te casaste con el amor de tu vida, ¿no? Entonces, está bien chido, la neta. Ese concepto que te manejan de tierras paralelas y todo ese pedo. A mí me encanta. Ok, le está diciendo, ahora tú qué pinche... Dice, vístete como hombre, cabrón, dice. Con tu pinche barbita, ¿qué te crees mucho? Dice. Venga, vamos con él. Oh. Ahora, obviamente las nuevas generaciones han de decir, ¿es ojo de halcón? No, güey, no es ojo de halcón, güey. Se llama flecha verde, ¿no? Se llama flecha verde, viejo. Eso, y este personaje... Si no estoy mal, corríjame. Corríjame, banda. Fue antes que... ¡Ojo de halcón! ¡Ya llegó Tlacuache Roedor! ¿Cómo estás? Gracias por esas 15 estrellas. ¡Gracias por esas 15 estrellas, viejo! ¡Ay, hijo de sol! ¡Déjame! ¡Teletransporta! ¡No, güey! ¡No, fíjate! ¡No, se le iba a aventar! ¡Ok! ¡Eso, bien, bien, bien! ¡No, sabía que me ibas a hacer eso! ¡Ahora te va mi combo! ¡Eso! Ahora otro. No estás a mi nivel, güey. No estás a mi nivel, cabrón. No, o sea, güey, no está al nivel este cabrón, güey. ¿Cómo comprenden ponerlo con Darkseid, güey? O sea, no, güey, no está al nivel. Velo, güey. Lo trata como una basura, maldita sea, güey. No está al nivel de Darkseid, viejo. Dice, la neta banda, ¿no? Dice, en un mundo alterno existiera la ficha y sería una MILF. Ah, estaría yo bien sabrosa, viejo. Mira, banda, me molesta, viejo, porque me están poniendo un personaje demasiado débil contra mí. Obviamente lo voy a reventar, güey. Obviamente le voy a hacer el amor, güey. O sea, ¿por qué me están poniendo un
pinche personaje tan débil. Claro que sí, tío Fitch es el original Oliver Queen. En la tierra paralela, el Fitch muerde almohadas. Así, ¿no? Señores, a ver si me ponen algo. A ver, quiero enfrentarme a un verdadero villano de mi altura, amigo. ¿Breniac? ¿Va, Breniac? Dice, ¿qué onda, culo, qué? ¿Cómo estás de lo llovido? Le dice, muy bien, dice, ¿y tu carnala? Dice, ah, vas a empezar de pinche alburero, te voy a reventar, cabrón. Ahí está, güey. Ese güey sí está a mi altura, ¿eh? Ese güey sí... Bueno, puede ser que esté a mi altura. Eso. Puede ser. Eso. Puede ser que sí está a mi altura. Ese cabrón. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Eso. Puede ser que sí está a mi altura, pero... Pero no lo sé, viejo. Sacamos el androide. Bien. Ok. Oh, maldito. Eso. Ok, ya sacamos. Hijo de su. Ay, güey, le tengo que meter un combo. Le tengo que meter un combo, viejo. Eso, y adiós. Ahí está, güey. Gracias, Arturo Ramírez Tapia. La ficha sensual presenta fichabulario. Sí, es correcto. En la tierra original dice: el fiche es una luchona. Me cae, ¿no? Ahí está, dice, hola ficha, soy Gabriel, Argentina, te sigo, eres buen padre, buena gente y regalas un súper especial, sigue así, un abrazo. Saludos, hermano, gracias por seguirnos hasta Argentina y gracias por tomarte el tiempo, ¿no? O sea, esa gente, güey, que te comenta ese tipo de cosas, se toma su tiempo, güey, para estar escribiendo. No mames, muchas gracias, viejo, ¿eh? Porque, ah, maldito, güey, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago acá? Vámonos, ¿qué ha puesto? Eso, vámonos. No mames, me ganó, viejo. Tómala, perro. A mí me la pelas, güey. A mí me la pelas. Yo soy Darkseid, el chico de barrio, viejo. Y vine al mundo para hacer el bien, ¿no? Ah, chico. Eso. Bien, buena. Eso, no, güey. No está a mi nivel, güey. No está a mi nivel, cabrón. No está a mi nivel, maldita sea. No, me, dice, me quieren de correr de trabajo porque... No mames, vean este comentario, güey. No me jodas, Javier Vera. Dice, saludos, ficha. Oye, me quieren correr de mi trabajo porque me han cachado viendo tus videos. No, güey, no, 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 no mames, güey. Vamos a poner tu comentario. A ver, señores, vamos a poner este comentario, güey. Vamos a poner este comentario, güey, para que la gente lo lea, viejo. No mames, güey. ¿Neta, cabrón? ¿Es neta o estás mamando, como dicen? Vean el comentario de este bro. No, no, por favor, viejo. No me jodas. Dice, saludos, tío Ficha. Oye, me quieren correr de mi trabajo porque me han cachado viendo tú. No, 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 bro. Ya sabes que los videos tú los puedes ver más tarde. No te expongas, maldita sea. No te expongas, hermano. No, güey, le voy a regalar una playera a ese cabrón, güey. Le voy a regalar una playera a ese cabrón. Me cae de mal. Viejo, no te expongas, no te expongas, precioso. Tranquilo, ya sabes que el trabajo, el trabajo es sagrado, viejo, ¿no? Entonces tú tranquilo, yo nervioso. Tú tranquilo. Me cae, güey, no, no, tranquilo. Puedes ver nuestros streams. Me cae de mal, ¿eh? Saludos, Alex, ¿cómo estás? Ah, este güey sí está chingón. Ok. Combo. Eso, ábrete, perro. Ábrete. Ah, poco vibra. Ve, güey, cómo vibra. Ay, si vibrara así, pero. Ah, la luchona que está viendo el stream dice: ay, ojalá vibrara así dentro de mí, ¿no? Eso. Eso, bien. Vamos a hacer un combito más. Ahora combo, patada. Ah, la madre, soy un crack, güey. Soy un maldito crack. No mames, güey. A veces me doy miedo, cabrón. A veces me doy miedo, güey, la neta. 30 estrellas nos ha enviado. Muchísimas gracias por esas 30 estrellas, hermoso. Gracias, Arturo Ramírez Tapia. Ay, güey. A veces me doy miedo, banda. Maldita sea, no sé hasta cuándo, hasta dónde va a llegar mi nivel. Ay, güey. Eso. Maldita. No, no me está haciendo nada este güey. Está bien pendejo este cabrón. No me vas a hacer nada, Flash. A Flash le rompes una pierna y ya no puede correr, güey. Le rompes un huevo y ya tampoco corre, güey. Mira. Ah, güey, no está a mi nivel, güey. No está a mi nivel, maldita sea, güey. No está a mi nivel, maldita sea, viejo. Está chingón ver los videos en vivo ya después como una sopa fría. Es que, güey, no está a mi nivel, güey. O sea, pinche Flash, güey. Podrá correr muy rápido, viejo, pero a Darkseid se la pela, güey. Se la pela a todo mundo a Darkseid, viejo, mira. Ah, güey, está bien cabrón este, güey. Está bien cabrón.
Está bien cabrón este güey. Se llama Injustice. Y ahorita, mira, fíjate, vamos con el mono. El mono medalloso. El mono me das miedo. El mono me avientas de habladas. El mono me echas de habladas. Vamos contra él, viejo. ¿Qué juego es Injustice 2? El mejor de todos. Ficha, buenas noches, crack. ¿Cómo estás, Javier Ramírez? Saludos. Ves el nudo de Michiote. Vamos con el mono. El mono medalloso, viejo. Mira. Gracias, Saúl Martínez. Le está diciendo, me das miedo, cabrón, ¿no? Ah, está grandote este güey. Toma. Ah, no, le pegó, güey. Pinche Dark Souls, bien mañoso, viejo. Eso, bien. Un combito, un combito. Eso, le aventamos el cocodrilo. Eso, cocodrilito. Eso, pinche cocodrilazo, ve. No mames, ve cómo lo agarra el pinche cocodrilo y se la avienta. No seas mamón, güey. Un carro viejo, un carro viejo. Tómala, cabrón. Ahora sí que pinche mono payaso, ¿no? Me dijo mi esposa emocionante lo que usa verme a mí y no al fichón, dice. Ah, no mames, güey. Estoy bien cabrón, güey. Mira. Necesito una tierra, güey. Una tierra que me represente más nivel. ¿Qué les parece si buscamos una tierra más? Que represente más nivel, viejo. Porque la neta sí estoy muy cabrón, güey. Estoy muy cabrón. Bueno, es que no, güey. En sí Darkseid está muy cabrón, güey. Es que Darkseid, mira, mira. Por ejemplo, ¿tiene teletransportación? Mira, me teletransporto, mira. ¿Ya viste? No, es que sí está muy cabrón Darkseid, güey. No, es que sí está muy cabrón. Está muy cabrón Darkseid, güey. La neta sí está bien cabrón, güey. Yo creo que sí es como Rugal en KOF, güey. Porque sí está bien cabrón. Tiene todo. Tiene agarre, teletransportación. O sea, tiene todo, viejo. Y creo que sí tienes razón, viejo. Pinche Darkseid está bien pasado de verga, güey. La tiene bien gruesa, güey. Gruesa, gruesa y venosa, venosa, viejo. Me cae de madre. Entonces sí está muy cabrón Darkseid. Sí, sí, sí. El mono me da gusto saludarlo. Las manos hasta arriba, manos hacia abajo, como los gorilas. Dice, el Injustice está chido, ¿lo estás jugando en Xbox, PS4? No, lo estoy jugando en la computadora, viejo. Marco, no lo estoy jugando en ninguna... Güey, yo no soy de consolas, para empezar, ¿no? Ese güey, mira, se le marca bien chido su chilito. Se le marca bien chido su chilito en ese traje pegadito verde. Se le marca su pilín, ¿no? Begin. Con ese trajecito verde, güey, se le ve su pilincillo, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los superhéroes les ponen trajes bien pegados, viejo? ¿Qué hombre totalmente heterosexual usa trajes así de pegado? No lo sé, viejo. Mira, le voy a pegar con el torno y la fresa. Le voy a pegar con la fresadora, viejo. Ay, aguanta, aguanta. Ese güey trae puñal, güey. Le voy a pegar con la fresadora. A la madre, puso defensa el perro. Ahí te va con la pinche tubería, bien. Puso defensa, güey. Le pegué con el torno. Me cae de madre. Gracias por esas 30 estrellas, viejo. 100 estrellas, Manu, yo. Gracias, Nio Castro, viejo. Muchísimas gracias, Nio. Muchas gracias, Nio. Muchas gracias, Manu, yo. Gracias a los dos cracks. Muchísimas gracias, viejo. Ese güey hace trampa, güey. Ese güey hace trampa y lo voy a tener que reventar. Jefa, a ese vato yo lo voy a... ¿Cómo decía el perro? Buena. Eso, a ese vato, dice. Bien, vamos a reventarlo. ¿Qué te parece? ¿Lo reventamos de especial? ¿Lo reventamos de especial por mamoncito? Ah, güey, no me va a hacer nada. Ahí está, güey. Ah, no, no, güey, no se dejó. Ah, maldito, güey. Está oponiendo resistencia al maldito, güey. Eso. Ahí está, güey. Mero en los ojos, güey. Estaba poniendo resistencia a este cabrón, güey. Estaba poniendo resistencia. Nio Acuña nos ha regalado 30 estrellas. Muchas gracias, Nio. Muchas gracias, Manu, yo. Gracias a los dos cracks. Saludos, Diego. ¿Cómo estás? Dice, la truza les da poder. Yo lo sé. Mira, viejito, hemos dominado este universo, güey. Estos universos ya los hemos dominado. Estamos siendo dueños de dos tierras, maldita sea. Y yo creo que solo hay un personaje que puede parar a Darkseid. Creo que solo hay un personaje que puede parar a Darkseid. A ver, quiero que me digan qué personaje consideran que es más poderoso que Darkseid. ¿Quién es más poderoso de Darkseid? A ver, el primer comentario, cabrones. Quiero ver quién es el cabrón que dice, yo sé quién es más poderoso que Darkseid. Y es un personaje, güey. Mira, no, güey, estoy bien cabrón. No, estoy bien cabrón, güey. Vamos a dominar esta tierra, güey. Cuando yo domine esta tierra, viejo, obviamente voy a... No voy a prohibir los juegos de azar ni las mujerzuelas, viejo. Maldita sea. Muy bien. Mira. Vamos bien.
Nos aventamos este. Dice, alerta, los rivales que te enfrentarás en este evento tienen un nivel mucho más alto que el de tu personaje mejor calificado. Ay, mamón, güey. A ver, lean, lean esto. Mira, dice, alerta, pitch ficha, güey. Los rivales a los que te enfrentarás en este evento, tienen un nivel mucho más alto que el de tu personaje mejor calificado. ¿Seguro que quieres continuar? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¡Ta madre! Por supuesto que continúo, maldita sea. Por supuesto, viejo. Y vamos a jugar con Darkseid. O sea, como que le hacen mucho a la mamada, ¿no? Ve, a ver, güey, ¿a quién me voy a enfrentar? Linterna Verde, Harley Quinn. A ver, a ver, a ver si es cierto, güey. Si es cierto, güey. Me están como que me están queriendo amedrentar, viejo. Me están queriendo amedrentar, maldita sea. Y eso no lo voy a permitir. No lo voy a permitir, viejo. A ver. Dice, ay, ¿cómo estás, mamacita? Dice, ¿cómo andas de lo llovido? Dice, ah, ya empezaste de pinche morboso, cabrón. Dice, ah, ahorita vas a ver, luchona. Ah, va, muy bien. ¿Vientos? Ah, ok, no, sí, anda con toda esta luchoncita. Ok, bien. Creo que sí tienen más nivel que yo. Ok, bien. Aviéntale, eso, aviéntale la computadora. Como cuando te agarras con tu vieja madrazo. Como cuando te agarras con tu vieja madre, se avientan lo primero que encuentren, ¿no? Eso, bien. Eso. ¡Ay, cabrón! Ok. Eso, agárrala, güey. No, güey, no la agarró. ¡Hijo de su madre! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto sí se va a poner cabrón, ¿eh? Esto sí se va a poner cabrón. No, güey. Ah, no mames, güey, se mamó. Eso. Eso. Hijo. Eso, bien, bien, bien. Vámonos para atrás, vámonos para atrás, vámonos para atrás. Galactus, que diga. Ok, bien. Me dice, me respetas, luchona. Eso, bien. Eso. Ok, me reventó. Eso. Bien, vamos. Maldita sea, viejo. ¿Cómo me agarró, güey? Eso. Bien. Ah, sí, pequeña luchona. Ahí está. No te pases de lanza con Darkseid. No seas así, ficha. Imagínate, ficha, vas a quedar como pollo rostizado bien atravesado. ¿Tú crees? Ok, bien, bien. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me quieres hacer? ¡No! Ok. ¡Ay, de puro churro! De puro churro le gané, güey. De puro churro le gané, güey. De puro churro. Esa luchona iba a calmar conmigo, güey. Me iba a arañar las nalgas de una manera tan brutal, viejo. No me jodas. Están difíciles, ¿eh? Si están difíciles, banda, ojo, que sí están complicados. Vamos a ver a quién nos vamos a enfrentar. Solo Batman. Hijo, si es pinche Manu yo, güey. Eres un cabrón, güey. Solo Batman chantajeando a Darkseid lo puede vencer porque ni Superman. Güey, yo recuerdo eso. Sí es cierto, Batman sí lo chantajeó y hasta Darkseid se le dio risa. Dijo, eres un cabrón. Josué López Vázquez, 99 estrellas. Muchas gracias, Josué. Que Dios te lo pague, Dios te lo bendiga y Dios te lo multiplique, Josué. Muchísimas gracias, Josué. Te lo agradezco muchísimo, esas 99 estrellas. Muchas, muchas gracias, viejo, de verdad. Ok, vamos con Linterna Verde. Ok, bien, bien. Abusados. Ok, bien. No, ok, no. Eso. Pinche bolazo de Navidad, viejo. Ahí está, viejo. Aquí lo esperamos así. Eso. Eso, bien. Buena. Ok, no, güey. Eso. No me salió, viejo. Ok, bien. No me jodas, me ganó, me ganó, me ganó, me ganó. Pero no por mucho, no por mucho. Ok, mi overhead. Especial, güey, no hay otra.
Eso. Eso, bien. Vámonos para atrás, vámonos para atrás, vámonos para atrás, güey. Vámonos para atrás, le voy a tener que meter un especial. Ok, ahí te va. A ver si lo agarra, si no lo agarra, llámame. Ah, viento, sí lo agarró. Sí lo agarró, viejo, sí lo agarró, sí lo agarró. Bájale un chingo, güey. Eso. Ok. Ok, no, güey, me baja. Eso. No mames. No mames. No me jodas, viejo. No me jodas, viejo. Está difícil, linterna verde. A la madre, se avienta unos pinches tiros. A la madre, güey. Lo festeja ese güey a lo grande. Se avienta un pinche. Es como tu vecino el año nuevo que empieza a aventar plomazos, güey. Así este güey lo voy a reventar. Eso, bien. Como corto y efectivo, bien. No hay pedo. Ok. Ok, bien. Ok. Ok, bien. Hijo de su madre. Creo que sí me va a ganar este güey, ¿eh? No. Eso. Ah, mendigo. No mames, cabrón. ¿Cuánto baja, güey? ¿Cuánto baja de un pinche combo este cabrón, güey? Ahí está, güey. ¿No le pegó? ¿No le pegó, viejo? Ah, no mames, güey. Creo que solo Batman puede vencer a Linterna Verde, viejo. Eso, bien. No, güey, ya me volví a ganar, viejo. Ya me volví a ganar este cabrón. Híjole, güey, ya no me queda nada de vida, mano. Ya no me queda nada de vida. Me cae de madre. Ok, sabía. Esa banda que viene llegando, compartan raza, no cuesta nada, es gratis. Es correcto, mi Juan Corral, viejo. Es correcto, Juan Corral, no cuesta nada. A ver, viejo, vamos a hacer el último intento. Último intento, güey. Ok, bien. Ok. Ok. No me salió el combo. Ok. No mames, güey. Ah, la madre, me deja caer las vigas de albañil. Eso. Uf, no, güey. Chale, tengo que sacar a Batman, güey. Tengo que sacar a Batman. Al único personaje más fuerte que este cabrón. Ok. Eso. Eso. Ok. Hijo de eso. Hijo de eso. Buena. Eso. Ahí está, güey, gánale, güey. No, cabrón, ¿por qué no le pego? ¿Por qué no le pego, güey? ¿Por qué no le pego, maldita sea? A la madre, güey, cúbrete. Me estoy cubriendo, güey. Ok, bien. Güey, no mames, cabrón. No me jodas, hermano. Usa la batiseñal, ficha. Yo creo que sí. Vamos por Batman. ¿Qué dice la banda? Vamos por Batman, viejo. Porque Darkseid no puede. Darkseid no puede. O mejor dicho, yo no puedo. Tendré que jugar con mucha. Ok, bien. Ok, bien. Buena. Eso, bien. Ok. Ay, güey. Ahí está, güey. Agárralo, 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 agárralo. Bien. Vaya. Hasta que me salió una, viejo. Bien, bien, bien. Yo creo que sí le gano. Si me pongo las pilas, sí le gano. Eso.
Eso. Hijo de su madre, ¿cuánto me bajó, viejo? No me jodas, hermano. Ok, nada. A la madre, viejo. No, güey. No, mames, ya cuánto me bajó. No, ya, güey, llámame. Llámame, güey. Llámame, güey. No sirve de nada que le haya hecho el especial, güey. Llámame, güey, llámame. Llama más temprano, ficha. Eso. Ok. Eso. Eso. ¡Oh! Buena. Buena, buena. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Ya lo tenía, viejo! ¡No me jodas, hermano! ¡Ya lo tenía, viejo! ¡No me jodas, viejo! ¡Ya me iba a cagar, güey! ¡Estuve a punto de cagarme, güey! ¡De ganarle, cabrón! ¡Con nada de vida! ¡Eso! ¡Estuve a punto de ganarle con nada! ¡Buena! Eso, estuve a punto de ganar, ¿eh? No. Ok. Eso, bien. Ok. Eso. Hijo de su madre, bien. ¿Me lo va a rebotar? Sí, me la rebota, güey. Ve eso, güey. A la madre. Ah, no mames, güey. Ah, su madre. ¿Cuánto me bajó, viejo? A la madre, me la dejó caer bien bonito, güey. Bien bonito, me la dejó caer. A la madre, ¿viste eso, viejo? No mames, cabrón. Se mamó este cabrón, viejo. Ok, no, no. Ok. No, güey, la cagué, güey. ¿Por qué hice eso? Buena. Tengo especial. Eso, bien, lo agarró. Eso. Bájale un chingo, bájale un chingo. Eso, bájale un chingo, güey. Azótalo contra la pared, maldita sea. Bien. Hijo de su madre. No, güey, ¿por qué hice eso? Eso, bien. Viene la básica. Eso. Ok. Hijo de su madre. No, no, güey, por favor, no. Eso. Bueno. No, güey, no, no, no. You're impressed. I grow tired of. No, güey, no, 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 por Dios, no. No me jodas, hermano. No, güey. No, güey, no se vale, cabrón. Green Lantern wins. No, no se vale, banda. No se vale, viejo. No se vale, banda. O sea, no es posible que Linterna Verde esté muy cabrón, güey. Cuando Linterna Verde es débil, güey. Bueno, no es débil. Eso, empecé con un buen combo. Ok, bien. Y yo veo que le bajo menos, güey. ¿Ya vieron? Eso. Eso, bien. Eso, ahora sí. No, ¿qué hice? Ya empezó, hijo de eso. Eso. Eso, bien. Bien, 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 bien. Sí se puede, claro que sí se puede. A la madre. Es nivel 15, güey. Yo soy nivel 3. No, pues con razón, ¿no? Ok. No, le pego. Eso, bien. Vámonos. No mames, Capcom. Es la mala costumbre, ¿no? Sí, güey. ¿Qué les parece si utilizamos esa palabra de no mames, Capcom?
Cada vez que se te haga algo difícil, hay que decir, no mames, Capcom, sí. A la madre. Oh, que la. No more fear today. You cannot deny Darkseid. Ok. Eso. Buena. ¿Qué les parece, señores, si usamos esa muletilla de no mames, Capcom? Ay, cabrón, espérame. Ok, bien. Ok, me ganó, me ganó, me ganó. Eso. Ok, me volvió a ganar. Ok. Ahí está, güey. Tómala, perro. Tómala, maldito. Buenas noches, ¿cómo estás, Bernardo? Buenas noches, viejo. Sufriendo con este cabrón de linterna verde, viejo. Ahí está, güey. Ya era mucho. No mames, Capcom. Sí, güey, hay que decirle no mames, Capcom. Pero aunque no es de Capcom, pero ya es la costumbre, ¿no? Ya es la costumbre, viejo. Me cae de mal. Ya es la costumbre, viejo, de decir no mames, Capcom. Es como cuando. Cuando Marge Simpson le decía a Bart, Bart, ¿no? Dice a mamá, pero si aquí estoy, ¿no? Ah, perdón, es la costumbre, así, güey, así vamos a decirle, no mames, Capcom, ¿no? Dice, 2-3, está perrón este juego, está buenísimo, viejo, está buenísimo. Y vamos a conquistar esta tierra y nos vamos con otro juego. Conquistamos esta tierra y nos vamos con otro juego que les va a gustar. Les va a gustar el otro juego, es otro juego nuevo, moderno. Ah, mira, se le ve bien pegadito su traje ese, güey. Conquistamos esta tierra y nos largamos a otro juego, ¿les parece? Vámonos. Hola, Leonel López Ibarra, ¿cómo estás? Maldita sea. Ok. Ok, aviéntale el bote, hijo de... Aviéntale el bote. Eso, bien. Ok, ah, ese güey saca... ¿De dónde saca un pinche pulpo, güey? No me jodas. Eso. Ok. Eso. ¿De dónde, chingados, saco un pulpo ese cabrón? Bien. No jodas, ¿por qué? ¿Por qué me lo regresan, güey? Eso. Adiós. Eso, muy bien. Mero cuando se iba parando en la mera tatema, güey. En la mera pinche cabezota. Ah, maldito, me dio unos huevos, güey. Me dio unos huevos con esa madre, güey. No me jodas. Me dio unos huevos ese cabrón. Eso. Bien. Eso. Eso. Ah, cabrón. Eso, bien, le aventamos el coche. Eso, bien. Otro. Ok. Hijo de su madre. No, güey, la cagué. No, la volví a cagar, güey. Es que no me sale, ¿eh? Por favor, pégale, güey. Por favor, pégale. No me jodas. ¿Por qué no le pegas, güey? Ah, no seas mamá, güey. Pues, cabrón. No mames. ¿Cuántos pinches? Cuchillazos. No, me jodas. Parece al Ferras, güey. Se parece al Ferras este cabrón, viejo. Te lo juro que yo pensé que sí le ganaba. Este güey se parece al Ferras, güey. No mames. Vamos a completar esta misión. Y nos vamos al otro jueguito. Eso. Ahora le aventamos el cocodrilo. Agarra el pinche cocodrilo, Darkseid. Bien. A la madre. Pura bala fría, papi. No mames. Pura bala fría. Ok. A la madre. Pura bala fría, papi. Fu, 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 fu. Le voy a gritar. Ya estuvo, Aquaman. Ya estuvo. Me va a decir, ¿ahora la bebes o la derramas, no? Oh, no, güey. A ver, a ver, a ver. Bien. Ok, tenemos que buscar cómo ganarle a Aquaman. No me quiero imaginar cómo están los otros. Si Aquaman está difícil, así va a ser. Ok. Eso. Nada, güey. Eso. Eso es todo.
O sea, no me quiero imaginar, güey, cómo van a estar los otros de difíciles si Aquaman se está poniendo difícil. Y es Aquaman, viejo, es Aquaman. No mames, güey, es Aquaman, ¿no? El rayo de Lee, dije, no mames, que detrás te navajeó el lobo, el Brian de Mar. Sí, güey, como pinche ferras. Ya estuvo, Aquaman, ya estuvo. Ok. Ok. Eso. Ok. No. Eso, bien, todavía puedo. Eso. ¡Ahí está! ¡Maldita sea, viejo! No me importa que yo sea nivel 4 y él sea nivel 15, viejo. No me importa, maldita sea. Le gané, güey. Le gané, cabrón. Vamos, soy una riata, güey. Te navajeó el Brian de Mar. Excelente contenido y muy bien ambiente. Gracias, el Kerry. El Kerry, qué verga, se mamó ese güey, ¿no? Bajo un buen. Me cae de madre. Dice, buenas noches, que descanses, mi estimado Juan Corral. Gracias por darte una vuelta por tu stream. Gracias, viejo, y te mando un abrazote. Que tengas buena noche y que descanses, mi estimado. Que descanses, mi estimado Juanito. Jorge Quintero, mándale una playa contaminada al Aquaman. Saludos, Papirrin, buenas, ¿cómo estás, Ricardo? Bullying, dice, Bloody Paredes. Ah, ¿qué es eso, güey? Ah, no mames. La luchona por excelencia, güey. La luchona por excelencia, viejo. Dice, no mames, güey, ya vienes a cobrarme la pensión. Dice, si ya te deposité. Dice, ya te deposité lo de los niños. ¿Por qué vienes a molestarme? Dice, no, ya recibiste tu aguinaldo. Vengo por el aguinaldo. Así es, señores, la luchona yendo por el aguinaldo. Le acaba de decir, Darkseid, pero si ya te deposité. Ok. Pero la luchona viene sedienta del aguinaldo, viejo. Entonces, cuidado con Harley Quinn. Eso, que viene sedienta por el aguinaldo. Maldita sea. Eso. Viene sedienta. Me ganó, güey. Me ganó. XY, XRB. Ok, XY, XRB. XY, XRB. Vamos a hacer el combo. A la madre. No, pinche luchona, anda con todo, viejo. Eso, anda con todo, la luchona. Eso, bien. Anda con todo, viejo. A ver. A ver si le hago un combo. Ah, maldita. Eso, tiene que entrarle este combo. Este. Para bajarle un poco más. ¿Qué tal, Pudín? Se come el Joker, ficha, gruñeme. No andas encabronado, luchona. Te quiere dejar. No, me quiere dejar en ceros, güey. Me quiere dejar en ceros de que ya recibí el aguinaldo. Ok. Así la voy a traer, güey. Eso, así, luchona. Aléjate de mi aguinaldo, luchona. Aléjate del aguinaldo. Aléjate del aguinaldo, luchona. Ahí está, así, aléjala, güey. La estoy alejando del aguinaldo. Ahí está. Se la peló con el aguinaldo, la luchona. Por excelencia. Está bien rica, güey. Se la peló con el aguinaldo. Me cae de mal, a su madre, el aguinaldo es sagrado. Aguas, fichas, es peligrosa, te puede derrotar fácil con su locura. Ficha, te amo, yo también te amo, Lucas. Le acabamos de ganar esta luchona, viejo, que nos quería quitar el aguinaldo. Vamos a ver qué personajes me faltan. Oye, está difícil, pero lo estamos logrando. Se supone que somos nivel 4 y estamos jugando contra un nivel 15. Güey, faltan buenos personajes. Ay, la Mujer Maravilla al final, güey. Llegaremos con la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla no tiene el papel de la luchona. La Mujer Maravilla viene siendo como la esposa, ¿no? La neta. Esa como que sí, ¿no? Buenas, Sergio Hernández, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches. ¿Cómo estás, Josué Isaí? Hermoso Payán, buenas noches. Richard Clemente, buenas noches. Sergio Hernández. ¿Ya compartieron, hermosos? Si gustan compartir el contenido o escribir Notify, se lo agradeceríamos muchísimo. Si te estás divirtiendo, ayúdame compartiendo. Si te estás divirtiendo, si te la estás pasando bien, comparte, no pasa nada. O, de plano, si tú quieres, deja tu like. No pasa nada si dejas tu like también, ¿ok? ¿Ok? Me mama ese escenario, güey. Está bien chingón. Eso, me mama ese escenario. Ok. Ok. A la madre, ¿cuánto bajan, viejo? Es que bajan mucho estos cabrones, viejo. Gracias por escribir, Notify.
Gracias, bandota. La Mujer Maravilla tiene el papel de empoderada feminista. Es correcto, es la más hermosa de todas. Ok, bien. Esos vidrios templados. Ah, me aventó el vidrio templado, que es para el edificio. Le bajé la mitad nada más de la vida, güey. Es que bajan más que yo. Eso, aparte bajan más que yo estos cabrones. Imagínate si... Eso, bien. Buena. Ah, maldito, me regresó. Ok. Ok, bien. Ah, su madre, güey. Eso, bien. Híjole, güey, no sé si le gane, güey. Tengo que jugar muy chingón para ganarle. No, güey, no le gané. De tres golpes me ganó. Yo soy más tema poderosa, dice Daniel. Ok, está difícil Firestone. Sí está difícil, pero no imposible. Creo que sí podemos ganarle. A continuación, sí vamos a ganarle, como de que no. Está, sí es poderoso. Ok. Eso. No se deja meter el combito básico. Eso. Ok, no mames, bien rápido que me avienta su poder ese cabrón. Ok, bien. ¿Cómo? Ok. Eso, bien. Bueno. A ver si lo agarra. No, lo agarró, viejo. Eso. No me salió, güey, no me salió el combo. Me está fallando el combo. El combo de 5 hits me está fallando, viejo. La estoy cagando. Ese era el que tenía que hacer. Okay. No, güey, sí está acá. No, mames, ¿cuánto me va? No, no me jodas, ¿cuánto me bajó? No, mames, ¿vieron cuánto me bajó, viejo? ¿Vieron cuánto me bajó? Me bajó mucho, güey. Con ese especial me bajó mucho. O sea, no pude hacerle nada. No pude hacerle nada. Entonces, me bajó bastante. ¿Vieron cómo mi vida bajó? Nada más de que me puso como 5 golpes. Entonces, ahorita, viejo, pues ya por más que yo lo ataque, no le... Y le bajan muy poco mis especiales. Bien, chécate eso, ¿eh? O sea, sí está difícil la torre. Sí está difícil la torre que estamos tratando de pasar. Más que... Uy, es tipo torre, ¿no? El mundo, la tierra paralela, sí está difícil. Date cuenta cuánto bajan sus ataques y cuánto bajan los míos, güey. Chécate. Eso, mira cuánto le bajé, bien poquito. Y de un solo poder, mira cuánto le bajó. ¿Ya viste? Entonces, quiero que te fijes muy bien en cuánto bajan mis ataques y cuánto bajan los de él. Definitivamente bajan lo triple. Lo triple, viejo. No, no mames, sí bajan lo triple, viejo. Ok, voy a tener que llamar a Batman, no lo sé. Eso. No lo sé si tenga que llamar a Batman. O sea, ahorita ya, yo creo que ya me ganó. No, güey, ni porque le pegué con el vidrio templado. Ve, y cuando se... No, güey, no mames, ni se puso azul y está bien cabrón. No, sí está difícil y bien nalgón aparte. O sea, Firestone, aparte de estar nalgón, está difícil, viejo. Hazle el amor, ficha. A ver, vamos a esforzarnos. Una más, una más. Eso, ok. No, güey. Ok, ok, no. No. Ok. No, güey, no, no, no. Sí, sí, sí lo estoy viendo bastante difícil este cabrón, ¿eh? Fuera de mamada. Ok. A la madre. Ok, ahí llámame. Ahí parece que bajan. No mames, ¿cuánto baja, güey? No, güey, no. Híjole, güey, ¿cómo le hacemos?
Este güey sí ya lo veo bien cabrón, ¿eh? ¿Qué nivel es? ¿Nivel 15? O sea, ya este güey sí lo veo muy cabrón, banda. Sí lo veo muy cabrón ya. Sí lo veo muy cabrón. Buena. Ok. No mames, de dos golpes, ¿cuánto me bajó? Oh, güey. A ver. Nada, güey. Gracias, Manu, yo por esas 59 estrellas, viejo. Gracias por esas 59 estrellas, hermoso. Muchas gracias. Eso. Solo así, güey, pero... Güey, no mames, de un golpe ese güey me baja todo, güey. Más cuando está como azul, ¿ve? ¡Ve, ve eso, güey! No me jodas. No me jodas, Capcom. Eso. No. A ver, un último intento, güey. Un último intento. Porque la neta este güey sí está bien cabrón, güey. No mames, sí lo siento bien cabrón, la neta. O sea, sí lo siento bien, bien cabrón y bien sexy. Este güey sí no estoy a su nivel. Fall to your knees and obey Darkseid. Ok. Ok, la cagué. No, güey. No, mames. No, güey, no mames. Me ganó de a volada, güey. Aparte baja un chingo, güey. Ese es trampa, Capcom. Ve, no mames. ¿Por qué no le bajo lo mismo yo? Eso. Oh, no mames, güey. Aparte hace su pinche poder bien rápido. Bien rápido que te avienta su poder, güey. Si fuera él el que hace el especial, seguramente me bajaría todo. Pero ve, güey, yo le bajé bien poquito. Eso me lo baja él de un golpe. Eso. Eso, bien. Bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. A ver. Ok, ok. Ok, no, güey. Se parece a Cinder, güey. No mames, cabrón. No, no mames, güey. ¿Cómo ven, banda? La culpa de todo es de Capcom. Sí, ¿cómo ven, güey? ¿Le sigo? ¿O nos vamos con el otro juego? Porque sí, yo creo que dos más, ¿no? Begin. Dos más, dos intentos más y ya. Eso, bien. Ok, tipo Cinder se aventó. Ok. Ok. Ok, bien. Eso, bien. Me está costando un huevo, ¿eh? Me está costando un huevo ganarle, de verdad. Ok, bien. Eso es todo. No, güey. ¡Ve eso, güey! Avienta bien rápido su poder, güey. Dos combos más. Hijo de su madre, me bajó todo de un pinche golpe nada más. Eso. ¡A la madre, güey! ¡Ah, su madre! ¿Cuánto me bajó de un golpe, viejo? Cuando está en azul está bien cabrón, güey. Cuando está en azul está bien cabrón. Ok, bien. Ok, no, güey, me cagué. No, no, por Dios. No, güey. No mames, no, güey. Inga de su madre. Ficha el icono que tienes a un lado de la barra de poder que hace porque el oponente azul se le quita y es cuando tiene más poder. ¿Sí? Es cuando tiene más poder, cabrón. Y está, es casi. No mames. Gracias, Jerónimo, por esas 30 estrellas. Gracias, muchas gracias, Jerónimo. Güey, yo creo que vamos. Cambia tu tipo de reclutamiento de gremio privado para impedir. Último intento. Último intento, vatos. Porque sí está bien cabrón este güey. Eso. Y yo le bajo muy poco con mis combos.
Ese, ve, güey, ¿cuánto le bajé de un combo y él de un solo golpe? ¿Cuánto me baja? No mames, Capcom. No mames, dos golpes y cuánto me ha bajado. Y yo esforzándome, güey. A la madre. No mames, yo me esfuerzo un chingo y este güey llega y con un golpe me baja un chingo. No, no sé, es injusto, güey. A la madre, no. Si es injusto. Es injusto porque no mames, güey. ¿Cuánto baja? A la madre, viejo. La neta. Hijo de... No, güey, no le he bajado. No, güey. Buena. No, güey. Oh. Híjole, no, ese combo, güey, está bueno, pero no le baja ni madres, viejo. No, güey, no le baja ni madres. No, no, no. Está cabrón. Está cabrón, güey. Creo que llegamos hasta aquí con nuestro nivel. Creo que hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí, señores. ¿Sale? Y vámonos con el siguiente juego, terminando este. Hasta aquí llegamos. Vamos a guardar esta partida y voy a regresar en otro directo a cobrar venganza de este cabrón, güey. Último encuentro de este juego y nos vamos al otro. Ok, sí, porque está bien cabrón el morenazo este, sabroso. Buena. Ok. Es evidente que no lo voy a vencer. Es evidente que no lo voy a vencer. Eso. Ok, bien. Sí, es evidente que no le voy a ganar. Buen juego. Buen juego. Y tenemos que practicar nuestro nivel. A la madre, güey. Ahorita nuestro nivel llega a nivel 15 máximo. A la madre. Nuestro tope es nivel 15. Nuestro tope de nivel, hemos visto cuál es nuestro tope por el momento. No hay pedo. Sí. Este ha sido nuestro tope, señores. Vamos a ver dónde nos quedamos. Vamos a ver, gracias Jerónimo. Bueno, hasta ahora, señores, está, el juego es buenísimo y lo vamos a jugar en otra ocasión, por supuesto. Nuestro nivel, nuestro nivel, señores, ha llegado a ver. Bueno, nada más una curiosidad. Voy a jugarlo con Batman. Nada más le voy a jugar una con Batman para ver cómo me va con Batman. Con Batman más o menos le juego. Más o menos. No soy muy bueno, pero con... voy a probar solo un juego con Batman. Solo uno. Solo uno. Solo uno vamos a probar con Batman. Digamos que es el güey que más o menos sé jugar. Entonces voy a probarle solo una con Batman, ¿va? Solo una. Para sacarme la espinita nada más. A ver. Ya me dejó morada las nalgas, güey. A ver. Solo. Ok. Ah, bueno. Se interrumpió el juego. Bueno, ni modos. Bueno, hasta llegamos hasta el nivel 15. Está bien. Está bien. Batman está, es bueno. Quería jugar con él, pero me sacó el juego. Pero bueno, es momento, señores, de irnos al siguiente juego. Al siguiente juego, por supuesto. Si no lo conoces, ahí te va. Espero recuerdes este juego. Espero te guste, o si no lo conoces, bienvenido. Te lo presento en este momento, este juego. ¿Sale? Ahí te va, señores. A ver qué te parece. No sé si lo jugaste, no sé si no. Seguramente te vas a acordar un poco de este juego. Gracias, Beto Hop, 75 estrellas. Muchas gracias, Esdras David, también. Muchísimas gracias, Esdras. Muchísimas gracias, Hop, por compartir. Y muchísimas gracias, Beto Hawk. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, banda. Ahí está. ¿Lo conoces? ¿Sabes qué juego es? ¿Lo has jugado en algún momento, alguna vez en tu vida? ¿No? ¿Qué te parece si lo conoces hoy? Se llama Beto Hawk, 75 estrellas. Gracias, Beto. Gracias, Esdras. ¿Cómo estás, Noé? Alan Hernández, César Cellillo, Noé Cogido. ¿Cómo estás? ¡Salúdame, ficha! Es correcto, señores. Se llama Fighting X-Layer. Es correcto. Saludos hasta Guatemala.
Es un buen juego, es un buen juego desarrollado por Arika, la compañía que desarrolló los juegos en los 90s de Street Fighter X. Mira nada más a quién está aquí. Gracias, 30 estrellas, César David. Gracias, 30 estrellas. Muchas gracias. Claro que sí, Ezra. Mira a quién tengo acá. Mira a quién lo tengo. Mira quién está ahí, maldita sea. ¿Juega con Terry? Va, vamos a jugar con Terry entonces. ¿Qué te parece, viejo? Vamos a jugar con Terry, ¿cómo de que no? Muchísimas gracias. Son poquitas, pero honestas. Gracias, Hop Heisenberg. Gracias, Hop. Gracias, Ed Cortés. Y gracias, Esdras. Mira, estos son la lista de personajes que hay. Chécate. Garuda, me encanta Garuda. Este mamado también. Este. Heisenberg Morales, muchísimas gracias. Gracias, Hop Heisenberg. Gracias, Ed Cortés. Gracias, Esdras David. Gracias. Estas cara radiante con ojos gracias, hermoso. Cara radiante con ojos sonrientes. Mira, estos son los personajes que tienen en este juego. Creo que valen la pena. ¿Qué te parece si jugamos nada más y nada menos que con Terry? Sí, va. Jugamos con Terry, me late. Órale, vamos a ver qué tal. Terry Bogard. Terry Bogard. Este juego tiene diferentes modos de juego. Si tú lo juegas, tienes que fijarte que lo juegues de manera clásica. Chícate, esta donde dice progresivo, tienes que ponerle clásico. Porque si tú eres un jugador como yo, clásico, el progresivo te vas a sentir un poco mal. Un año siguiendo al viejo puerco. Ah, un año no he cogido, gracias. Un año, maldita sea, gracias, no he cogido. Te encanta Garuda, se escucha como albur, me cae. Se llama Fighting X Layer. Entonces, ojo, si tú lo vas a jugar, cámbiale de progresivo a clásico. ¿Sale? Progresivo a clásico. Porque si tú eres un jugador de la vieja escuela, obviamente tienes que ponerlo ahí. Dice, ya no te creo nada, ficha, son nuevos los patrones en el juego que estabas, pero es bueno y serás por dentro, serás pro dentro de poco. La verdad no los juego mucho, pero me encantan, viejo, me encantan y son muy buen juego. A ver, vamos a ver qué trae. Chécate. Aquí es raro jugar a Terry, estilo Street Fighter. Porque sí, señores, lo tienes que jugar estilo Street Fighter. Eso, buen combo. Eso, Power Ranger. ¿Cómo ves a Terry? Sin duda, un personaje hermoso, maldita sea. Ese Terry huele, emoles de todo. El viejo mamalón de las nalgas de Terry. Es correcto, sus nalgas huelan. Ok. Uy. Buena. Sí, Terry, donde sea, está, viejo. No por nada es uno de los personajes más rentables de SNK. Chécate, mira lo que va a hacer. Mira la más. No, dame, qué chingón se dio eso. Yo soy pasivo agresivo, Jorge. Gracias, 50 estrellas. Gracias por esas 50 estrellas, viejo. Agresivo, cara radiante, con ojos sonrientes, cara radiante, con ojos sonrientes, cara radiante, con ojos sonrientes. Cuidado con Terry. Y se juega diferente. Si lo juegas, quieres jugar como Kino Fighters, ¿no? Ok. Eso es todo. Dice por ahí, 50 estrellas, Hop Heisenberg, me lo vale. Soy pasivo-agresivo, está chido Terry. Es School of Game, rico, juega SNK Heroines. Qué mamalón ese poder, se vio bien chingón, ¿verdad? No, sí se vio poca madre, güey. Puja como si le estuviera delicioso. Hasta tiene un ron llamado Terry. ¿A poco? Esa sí no me la sé, viejo. ¿Terry tiene un ron llamado Terry? No, esa no me la sé, viejo, ¿eh? Get ready. Hey, come on. Vámonos. Hola. Se ve como muñeca, pero bueno. Ok, vamos a reventar. Y se ve chido, Terry. Ok. Ah, qué bueno. ¿Vieron cómo se ve? Se ve chido el Guayni Tatsu. Se ve muy padre. Súbele a tu celular. ¡A la madre, qué buena! Eso, ahorita le hacemos el doble. ¡Adiós! ¡No le pegó el Basta Wolf! ¡Eso!
Eso es todo. ¿Qué juego es ese? Se llama Fighting X-Layer. Follow más 90 días de mi baneo, 427 días, más de un año siguiendo la página, viejo. Muchas gracias. Vale, gracias, Rockland. Rockland, muchas gracias. Muchas gracias, Rockland. Te lo agradezco mucho. Ay, maldito. Desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala, viejo. ¿Cómo estás? Saludos, hermano. Gracias por estar aquí en el directo. Ay, desgraciada. Le vamos a hacer un doble. Salta. Eso. No, se la pega con Terry, viejo. Le vamos a hacer un doble. ¿Qué te parece? Ahí va el doble. Ahí va el doble con combo. Híjole, ¿no? Ok, ¿no? ¿No me salió? Muchísimas gracias, 30 estrellas. Gracias, Rockland. El vato se me fue liso con una cadena levantada así como la que trae el señor. Como la que trae el señor y 500 pesos, ¿no? Ah, maldito. Ah, qué mamón se vio eso, viejo. Gracias, Dale Lopos. Gracias, Rockland. ¿Cómo están los dos? Muy, mucho gusto, viejos. Bienvenido al stream, hermano. Eso. Buena. Bienvenido al stream, viejo. Buena. Eso es todo. Buenas noches, ¿cómo estás, Yori? ¿Cómo estás, Dale López? Rockland nos ha regalado 75 estrellas. Buena onda, mi ficha, pura vieja escuela también desde Guatemala. Dice Dale López, ¿y en qué? A mí el vato se me fue. El diálogo del Ferras, ¿no? Una chulada ese pinche diálogo. ¿Qué les parece el jueguito? Se llama Fighting X-Layer. Terry Bogard hace colaboración en este juego. Saludos para todos desde Mexicali, Baja California. ¿Cómo estás? Dice, saludos, ficha. Esos brazotes de Terry, no mames, bien marcadote, güey. Bien de pinche albañil, bien chulos, hijo de su madre. Imagínate que te abrace, güey. Que te cargue y te abrace con sus brazotes y no te suelte, güey. Imagínate que Terry te lo haga todo el tiempo de pie, ¿no? Ed Cortés, muchísimas gracias. 50 estrellas. Gracias por el 50. Gracias por el 50 estrellas, ¿eh? Imagínate, güey, que Terry te tome entre sus brazos y te cargue, güey, y te lo haga todo el tiempo cargándote. No mames, qué pinche varonil, Terry, ¿no? Ok. No. Ok, bien. Uy, qué buena. Eso es todo. Dice Ed Cortés, un saludo a la chona. Siempre ve los bailes, se compra una botella. Esa imaginación, ficha. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? No me salió ese, güey, quería meterles. ¿Cómo estás, Fernando? Ficha, dame mi Navidad. Por supuesto que sí, maldita sea. Eso. No lo agarró. No lo agarró, güey. Y eso que la dama está rica, güey. Terry es un caballero, viejo. Terry es un maldito caballero. Saludos, ficha, y un beso ahí donde la espalda pierde su nombre. Yo te vi, Pompi, besitos. Ahí está. Eso. Ah, qué bueno. Ese lo puedes hacer doble, mira. Ahorita lo hago, ahorita lo hago. Eso, güey, ¿viste ese combo? Ese combo está bien chingón, güey. Es dos puños, poder hacia atrás y especial. Ah, está mojado, Terry, güey. Pinche mojadote, mira. A la madre. Se ve bien hermoso, güey. Parece muñeco de plástico, ve, güey. Lo pusieron demasiado guapo, ¿no? Velo, güey. Haz tu pantalla de tu celular en grande y ve, güey. Ve sus facciones de mujer, güey. Su naricita perfecta, sus labios delgados, su mentón bonito, güey. Sus musculotes. Su hombro del tamaño de su cabeza, güey. O sea, tiene el hombro. Abre tu celular, ábrelo completo. Y chécate cómo tiene el hombro más grande que su cabeza, viejo. No me jodas, está hermoso, Terry. Maldita desproporción bendita. Está tan desproporcionado, viejo. Está tan pinche desproporcionado, Terry, que está excitante, ¿no? ¡Saludos! José Luis, ¿cómo estás? Ese güey, qué pedo, es el Río, ¿no? Este güey tiene experiencia peleando con Río, así que este güey se la pela. ¡Ah, monito, payaso! Ok. Pinche bonito payaso. Ve, güey, huye, maldito. Ok. Ah, buena, buena. Va la mía, maldito. Va la mía, maldito. No, no te emociones. Órale, cabrón. Ahí está, güey. Para que te alivianes, perro. No creas que me impresionas.
yo he vencido a Geese Howard. Entonces, no creas que me vas a venir intimidad, cabrón. Ok, ahorita va la mía, güey. Ahorita va la mía, chécate. Ah, no mames. Sí, me la aplico bien, me la aplico bien. ¿Qué juego es? Fighting X Legend Ficha, ya te estás imaginando el bacatón del Terry. A la madre, las pelotas que se le notan el brazote, sí. Eso. No, güey, no me salió el combo, la cagué. Eso. Ok, buena. Ok, no tengo que brincar. Cuidado, a ver, me quiere ganar este cabrón. Y no me voy a dejar, viejo. Y no me voy a dejar, perro, eh. Ok, bien. Ok. Ay, demasiado, güey. Que se me acerque, güey. Que se me acerque y le hago un doble. Ok, acércate, güey. No me salió, güey. ¡No me sale! No me salió, güey. Eso, con pura defensa. Ahí está, le gané, güey. Le gané. Ese poder fue un empujón de pica. Se la come todo el Terry, dice. Sí, no, se ve muy sexy, güey. Ok. Ok. Híjole, no le agarró. Ok, bien. Ok, maldito. Eso. Ok. Ok, maldito, güey. Hijo de su madre. Ah, no le agarró. No. Eso. Oh. Nada, güey. Buena. Ahí está, cabrón. Ahí está, maldito. Así es de tener los velotes blondos y veludos, Ficha. Terry Bogard contra Fighting Force. Sí. Imagínate, Ficha, las velotas que han de tener en su fierro. No, bien cabronas, güey. No mames. Güeras, ¿no? Bien verdosas, como esos güeros. Ahora sí que de esos chiles güeros. O dijera por ahí, de esas vergas güeras, ¿no? ¡Ay, maldito! ¡Hala, hala! Está bien mamón este güey. No mames, qué combo, güey. Me acaba de enseñar cómo se combea. Ok. Bien. Ok, bien. Ah, no, güey, no lo agarró, güey. Okay. Oh, maldito. Eso. Ah, maldito, güey. Maldito, imagínate de esta reversión, mujer, Ficha, chulada. Buenas noches, Ficha, saludos hasta Tabasco, hermoso. ¿Cómo estás? Me chingó, güey. Me chingó. Dios, ok, bien. Ok, bien. No, güey, me va a ganar este cabrón, güey. Ok. Buena. Ok. Buena. No, güey, no la agarró, cabrón. Híjole, le tengo que meter un especial. Si le meto un especial. Ahí está, güey. Ahí está, güey. A la madre. Era ese combo. Era ese combo o ninguno, güey. Era ese combo, viejo. Y me mamé, güey. Me mamé con ese combo. Estuvo chido, ¿eh? Estuvo chido. Este se merece un like, viejo, la neta, güey. Este merece un like, güey. Ese pinche combo me salvó la vida. Dice, ya te dejó la nariz de chetas. Terry Bogard es como mujer, es nalgona. Ese Allen tiene peinado de Johnny con las patillas de Poncho Pantera. Ah, me mamé, güey. Me mamé con ese combo, güey. Me mamé con ese combo, la neta. Eso se merece un maldito like, viejo, la neta. Sí me mamé, ¿eh? Sí me mamé con el pinche combo. La neta. Just ready.
¡Hey, come up! ¡Vámonos! Round one. ¡Garuda! Fight. ¡El Garuda, que diga! ¡El Garuda! ¡Hey! Ok. 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 Ah, pinche Garuda. Que diga pinche Garuda. Eso. Buena. Pinche Venuda, ¿no? Ok. Eso es todo. Terry Babador, saludos, ficha, ¿cómo estás, Luis? Terry Bogard, se ojo muy hombre. Te extrañé, ficha, me bloqueó Facebook una semana. ¿Cómo que te bloqueó Facebook? ¿Qué hiciste, bro? Eso. No me salió. No. Ok. Buena, vamos a hacer el doble a Garuda. Eso, qué buen combo. Ah, soy un pinche crack. Ah, no mames, pinche Venuda. Se pasó de lanza el Venuda, que diga el Garuda. El Terry tiene el lote rosita grueso y con un champiñón por pomelo. Sí, muy buena descripción. Sí. No, coincido, ¿no? De esos chiles güeros, ¿no? De esos chiles gabachos, ¿no? Sí, consigo contigo. Consigo contigo, Hopkins en B. De esos chiles gabachos, ¿no? Sí, coincido contigo. Coincido contigo. Probablemente circuncidado, ¿no? Probablemente Terry Bogard esté circuncidado. No sé, ¿qué opinan ustedes, banda? ¿Qué dice la banda? ¿Qué dice la banda? ¿Terry Bogard está circuncidado o no? Yo opino que sí, viejo. Probablemente esté circuncidado. Dice, como ella me bloqueó su corazón. Saludos, ficha, me enamora. ¿Cómo narra los juegos? Grande. Gracias. Fichas, mándale un saludo a mi niña. Se llama Fernanda y sufre cuando te van ganando. Fernanda, ¿cómo estás, hermosa? Gracias, Fernanda, por vernos. Muchísimas gracias, mi Fer hermosa. Te mando un abrazo. Y te mandamos de verdad un saludo, Fernanda. ¡Ay, ay, ay! Carmín Wayne. ¿Dónde estás, Carmín Wayne? Qué buena rola, Carmín Wayne se ha convertido en colaborador. Muchas gracias, Carmín. Muchísimas gracias, Carmín, por hacerte colaborador de la peor página de Facebook. Muchísimas gracias, Pedro Pablo Luis. Muchísimas gracias, 75 estrellas. Muchísimas gracias por esas 75 estrellas, viejo. Muchísimas gracias, Pedro Pablo. Doctrine Dark. Este güey está chingón, güey. Este güey me mama, güey. Este personaje me mama. Doctrine Dark. Este personaje me mama, güey. Ok. Gracias, Pedro Pablo Luis, por esas 75 estrellas. ¡Qué buena, güey! No me salió. Ok. Oh. Eso. Ah, ya me salió el especial. Ah, no me jodas. No me jodas. Aquí anda, Carmen Wayne. Gracias por hacerte colaborador. Terry Usatanga de Tangle Dance. Ese tenis tiene huevo hasta el sin esquinas. Me cae que sí. Me cae que sí, viejo. Eso. Ah, vieron qué bonito combo. No, güey, soy un maldito crack, viejo. Soy un maldito crack. Y vamos a cambiar el combo. Ese no me salió. Ok. A la madre, güey. Ese güey está chido, ese especial, como te lo hace. Y bien mamón, güey. Así bien poser, güey. Bien poser este cabrón. Hasta se agacha, ¿no? Y como que posa. Ok. Eso es todo. Qué buen especial. Pedro y Pablo eran hermanos. Es correcto, Pedro, Pablo, Luis. Gracias por esas 75 estrellas. Y estoy de acuerdo contigo. No me salió. Doctrine Dark. Eso. Okay. Explosion. Buena. Ok. No me salió el combo. Adiós, adiós. ¿Qué dice la banda? Doble. A su madre, güey. Doble, güey.
Uno, dos, tres, güey. No mames, güey. Se pasó de verga, Terry, güey. Bienvenido al desestrés del CIA, ¿verdad? Bermúdez, el mejor narrador de peleas del ficha. No, no soy narrador, güey. No soy narrador. Soy un pobre pendejo, güey, que le gusta estar diciendo pendejadas, güey, nada más. No soy narrador, pero gracias, gracias. Gracias por decirme narrador, pero no lo soy. La verdad, no lo soy, nada que ver, güey, un narrador conmigo. Yo la verdad me la paso diciendo puras tonterías. Bueno, señores, un favor. Mira, si te la estás pasando bien, serías tan amable de dejar tu like. ¿Nos harías ese favor de dejar un like si te la estás pasando bien? Es lo único que te pedimos. Si tú quieres dejar tu like, adelante. Gracias de antemano por tu like. Eso, qué buen combo. Ay, ese güey está loco, güey. Está como poseído, güey. No mames. Ese güey está como poseído. Ve, güey. No mames, como tu carnalito cuando le quitaba sus canicas, güey. Y te decía, ya, dame mis canicas, güey. Así te azotaba en la tierra. Así ese güey, no mames. No, como cuando te peleabas con tu carnal, ¿no? De dame mis canicas y te lo azotabas, ¿no? Ok. 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 A la madre, güey. Se mamó. Así doble, perro. Ahí está, maldito. Ahí está, maldito. Dice, pero caes bien con tus pendejadas. Ah, sí, pues gracias, de verdad. Eso, güey. No le bajó mucho el combo, vean. Eso. Eso, buen combo. Ahí se lo, ahí sí se lo dejé, se la dejé caer chido. Ok. Eso, muy buena. Aguas, güey, el exorcista, mi carnal me la partía. Era normal, ¿no? Pelearse entre carnales, luego me acuerdo. Sí, pues era un clásico, ¿no? Era un clásico, banda. Ay, cabrón. Ah, no seas mamón, parece que está jugando béisbol. Voleibol este cabrón. Gracias, Lucas. Muchísimas gracias, Luquitas. Gracias, viejo. Gracias por seguirnos, mi Lucas. Te lo agradezco un chingo. Ok. Muchísimas gracias, Luquitas. El Lucas ya se hizo parte de la comunidad, ¿no? Ya te hiciste parte de la comunidad. De la última ficha de la comunidad activa, ¿no? Cada vez esta comunidad va creciendo y van surgiendo nuevos personajes. Y van saliendo banda. Banda que entre las sombras, güey. El grupo de los viejos sabrosos, sensuales y cachondos sigue creciendo, ¿no? Probablemente el día de mañana, si Dios quiere, lleguemos a 150 mil seguidores, de los cuales no sé cuántos son bots y cuántos son reales, pero bueno, ahora me jodas, yo estuve en combo. Entonces, eso está chingón, ¿no? Eso está chingón, conocer a gente de diferentes latitudes que comparte el gusto por los videojuegos, igual que uno. Entonces, ¿este está chido? Ok. Saúl Martínez, muchísimas gracias, 50 estrellas. Muchísimas gracias, Saúl, por esas 50 estrellas. Muchísimas gracias, Saúl. Muchísimas gracias, Yori. Gracias, Yori. Ok. Osanagi, muchísimas gracias, 75 estrellas. Para que compres más cruzas ficha. Gracias por esas 75 estrellas. Este güey me está reventando. Me está queriendo reventar, banda. Velo. Ok, a ver. Ficha, concéntrate. Ficha, concéntrate. Por Dios, te va a reventar este güey. Y me reventó ya, güey. Sí, me reventó. Me reventó bien. Gracias, mi estimado Yorikura Kusanagi. 75 estrellas. Saúl Martínez dice Fonaku hace aproximadamente. Ah, no te leí, viejo. Discúlpame, Saúl Martínez. Gracias por esas 50 estrellas. Jorge Quintana, muchas gracias por las 10 estrellas. Y Yori Kusanagi, gracias por las 75 estrellas. Me reventó, viejo. Me confié. Me confié, pero el vato sí está loco, ¿eh? El vato sí es loco. Ok.
¡Híjole! El vato sí es loco, ¿eh? Eso. No lo agarró. Ok, bien. ¿Qué juego es? Fighting X Layer se llama. ¿Conociste el juego en 3D de las de Street Fighter, viejo? ¿Conociste el juego en 3D de Street Fighter? Bueno, ellos fueron los creadores del juego en 3D de Street Fighter, ¿te acuerdas? Estos cabrones fueron los que lo desarrollaron. Y bueno, años después crearon su propio juego. Ya habían creado uno, pero no fue tan popular. Pero aquí, mira, aquí podemos jugar este juego que no mucha gente conoció. Ok. Hijo de su madre, me está reventando, viejo. Tengo que tener cuidado. Ok, ese es Dono más duro. Bueno, buen combo. Buen combo. Ok. Ok. Buena. Eso, bien. Tengo que jugarle bien a este cabrón. Con mucho cuidado. Muy mesurado. Ok, muy mesurado. No mames, qué buen combo, viejo. Eso. Hijo, pinches acetones que me acomoda, güey. Me cae de madre. Hugo, Paco y Luis son los sobrinos de MacPato. Saludos, ficha, mándame saludos. La nunca me comentes para toda la banda de Monterrey. ¿Cómo están, viejo? Saludos a toda la banda de Monterrey. ¿Cómo están? ¿Cómo están, preciosos? Saludos. Ok. Ok, bien. Ok. No me salió, güey. Me quería meter el otro combo ahí. Buena. Ok. Ok. Ok, bien. No. No quería hacer ese combo. Híjole, me la volví a picar, güey. Nos vemos, mi estimado Bernardo. Que descanses. ¿Qué clase de Tekken es este? Dice Fighting X Layer. Ok, bien. Ok, bien. Hijo de su madre. Gracias por esas 100 estrellas, mi estimado Yair Fuentes. Gracias. Gracias, Yair Fuentes. Muchas gracias. Híjole, no. Yair Fuentes, muchas gracias por tus 100 estrellas. Gracias por esas 100 estrellas, viejo. Soy nuevo, te empecé a seguir ayer viendo una repetición de un stream de 100. ¿De no? Ah, ok. Vamos a darle la bienvenida al bro. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido, hermano. Eres nuevo, entonces. Gracias por seguirnos. Ahorita te leemos. Ay, güey. Ahí está, maldita sea. Dice, saludos más o menos. Te empezó a seguir ayer. Vino una repetición de stream de Soccer. Ah, no, güey. Nos mamamos con el Soccer, ¿no? Va, güey, va. Ese stream de Soccer está bien bueno. Me encanta, güey. Me encanta jugar estos juegos, viejo. Aparte, el ambiente que armamos aquí está muy chingón. Bienvenido. Vamos a darle la bienvenida, banda, a un nuevo seguidor. Gracias por unirte al peor stream de Facebook. Muchas gracias, viejo. Muchas gracias. El peor stream de Facebook, pero eso sí, el más guapachoso, ¿eh? Ok. Hijo de su madre, güey. No se deja este cabrón. Oh, mames, qué reventada de culo me está poniendo este güey. Ya hasta me está gustando, güey. Okay. Ah, su reguilete de Ken. No. No, ya me gustó este cabrón. No, me reventó ya dos veces. Bienvenidos, señores. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Juan Seo Ordóñez, precioso? 30 estrellas nos ha regalado Luquitas. Muchas gracias, Luquitas. Ficha tus cruces desde Argentina. Gracias, Luquitas. 30 estrellas. Y gracias, Yair Fuentes, man. Nos ha seguido desde el día de ayer. Muchas gracias, bro. De verdad, muchas gracias. Ay, cabrón, el sonido. ¡El sonido! Eso. Gracias, Luquitas, por esas 30 estrellas. Muchísimas gracias, Ángel Celedonio Hernández, por esas 99 estrellas. Gracias, Ángel. Gracias por tomarse la molestia, banda, de regalarnos estrellas. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Eso. No, tiene que ser el corto. Tiene que ser el corto, entonces.
Eso. Gracias, mi estimado Ángel Celestino Hernández, por esas 99 estrellas. Gracias, muchas gracias, Ángel. Gracias, muchas gracias, Celedonio. Celestino, perdón. A la madre, me está reventando este cabrón bien chido, güey. Está loco. Jair Fuentes, a muchísimas gracias, 50 estrellas. Saludos, bro, y me latió stream. Me latió el stream y aquí estaré seguido. ¿Ah, sí? ¡Qué bueno que te haya latido, güey! Es un stream para desestresarte, viejo. Gracias y me da mucho gusto que te haya gustado. Que para eso lo hacemos, ¿no? ¡A la madre! Me hizo doble, güey. Para eso lo hacemos, hermano. Para eso lo hacemos, para desestresarnos un rato y salir un poco de la rutina, ¿no? Aparte de que aquí vas a encontrar contenido clásico y nuevo como este. No somos los mejores, pero tampoco los peores. Y gracias por ser nuevo seguidor. Y cada uno, ¿no? Si a lo mejor tú también eres nuevo seguidor y no has comentado en el stream, pues gracias por estar aquí. Ay, mendigo. Neta, gracias por estar aquí un rato. Ok. Ah, la madre, me está reventando. Bueno, ya tengo la ventaja, viejo. Tengo la ventaja. Eso, tengo la ventaja. Eso, todavía le comería un patadón. Eso es todo. Manda un ultra, tío. Ahí te va el ultra. ¡Ultra! Gracias, Vicente. O lanzarán Uteras por esas 50 estrellas. Muchas gracias, Vicente. Te lo agradezco muchísimo, mi Vicent. Gracias, Vicentote hermoso. Terry Bogard, señores. Aunque cambie el entorno, aunque cambie el mundo, todos me la pelan, dicen. Mira. Vicente Olazaran Utreras, muchísimas gracias, 50 estrellas. Muchas gracias, Vicente. Saludos, ficha. Muchísimas gracias y saludos, viejo. Dice Terry, aunque cambie el entorno, aunque cambie el mundo, la lucha callejera nunca cambia. Buena pelea, hasta pronto. En conclusión, está diciendo, miren, cabrones, yo vengo de Crequino Fighters y al chile me la pelan. Es lo que dice, güey, es lo que dijo, dice, al chile me la pelan, es lo que está diciendo Terry Guapo. Vamos a echarnos otro, ¿te parece bien que con un personaje que la banda escoja? No sé jugar con todos, pero ¿qué te parece jugar con un... ¿con un Garuda? ¿Qué dices? ¿Jugamos con Garuda? ¿Qué dices? ¿Jugamos con Garuda o no, maldita sea? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Akuma no sale acá. Aquí te mamaste con el sonido del ultra de Killer Instinct, Obi. ¿Cómo ves? Le damos con Garuda, güey. Con Garuda, ¿no? Sí, no, con Garuda. Con la Garuda. Estilo clásico. Ahí está. Sí, con Garuda, güey. La neta, este güey está bien chiludo, güey. La neta, sí me late Garuda, güey. La neta, Garuda sí está chido, ¿no? Juega la avenida. Sí, maldita sea, dice la avenuda, ¿no? Esculomanía también, fíjate, Esculomanía también está bien chingón. Y hago la firma de Akuma. Ok. No, sí está bien chido Garuda. Mira, el pinche Garuda. Ok. Me mama, güey. Ok. A la madre, cómo los empala. A la madre, güey, hasta me va a dar un ataque epiléptico con ese pinche Garuda, viejo. Vulcano Rosso, va, te prometo que vamos a jugar con Vulcano Rosso y con Esculomanía. Ya hemos jugado con Esculomanía varias veces. Y con Garuda creo que no, ¿no? Ok, bien. A la madre, se ve bien chingón ese gancho, güey. Aguas. Ok. Con ese Garuda, güey. Un chingo de destello, ¿no? Hasta como que... hasta como que me deslumbra, viejo. ¿No? Ok. Híjole, su madre, no se deja. Eso. Hasta como que me deslumbra, güey. De que no mames, pinche Garuda. Tiene un chingo de este... un chingo de brillitos, güey. ¿No? Ok, no salió. No, te la pelas, güey. No, sí. Eso.
Bien. Ese cabrón se desaparece, viejo. Qué buen combo. No, me la pelas, güey. Garuda está bien cabrón, güey. ¿Viste cómo se desaparece este güey? Eso. Eso es todo. Eso es todo, maldita sea. No hay luchonas. Te van a dar ataque de serpiente. No mames, güey. Es un chingo de luces, güey. O sea, este güey tiene un chingo de brillitos. Me cae. Gracias por su like a la banda que está dejando su like. Me gusta que nos tomes en cuenta a los nuevos. Eso habla muy bien de ti. Ah, no te preocupes, viejo. Aquí la verdad, fíjate que incluso llega gente y me dice, o sea, me sorprendo por lo que les voy a decir, güey. Yo me sorprendo por lo que les voy a decir a continuación, mira. Ha llegado gente al stream y se emocionan porque los leo, güey. Y digo, bueno, ¿por qué se emocionan, no? Güey, pues resulta ser que dicen que hay otros streams donde dicen que si no regalas estrellas no te leen. Entonces, entonces digo, con razón, ¿no? Digo, cada quien, y yo respeto eso. Cada quien sabe cómo maneja su contenido. Pero me dio curiosidad preguntar una vez y le dije, oye, pues qué pedo. Dice, no, lo que pasa es que hay otros que si no regalas estrellas no te leen. Y digo, con razón. No, pues no tiene nada que agradecer. Aquí la verdad, te voy a decir una cosa. No es que lea yo todos los comentarios, porque a veces no me da tiempo. Por ejemplo, ahorita estoy jugando y tengo que concentrarme un poquito en el personaje, ¿no? Para que no me gane tan gacho. Mira, o para sacar ese combo. Pero la verdad, pues, viejo, la verdad aquí es para pasarla bien y para pasarte un rato agradable. El stream se hace para que tú, que tienes, no sé, güey, que estás estresado del trabajo, güey, de la chinga, de la luchona. Si no has cogido, no has comido, no sé, güey. Te vengas a desestresar un rato, para eso hacemos el stream, ¿va? Entonces, bienvenidos a todos los nuevos. Y me da mucho gusto que la banda nueva esté llegando, nueva sangre. Necesitamos carne fresca, ¿verdad? Somos como una luchona insaciable, viejo. Que necesita carne fresca, ¿no? Ok. Ok, ok. Mira cómo tiemblo. Mira cómo tiemblo. No, me salió el combo. Ok. Ok. No se deja la borra, ¿eh? Se está poniendo difícil, mira. No, güey. Eso. Hija de su madre. Eso es todo. Ahí te van estas para que me peles, dice. Gracias, Tom Kenshimer. Muchas gracias, viejo. Muchísimas gracias. Mándale un saludo a mi hijo Alessandro, que ve conmigo esta chulada de juego. Gracias, Alessandro. ¿Cómo estás, Alex? Saludos, Alessandro. Que Dios te bendiga. Ya sabes que este juego se llama Fighting X Layer. Y la verdad, están muy buenos los juegos, viejo. Están muy buenos. ¿Me cae? Saludos, Alejandro Parral. ¿Cómo estás? Hugo Ángel, 75 estrellas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Hugo Ángel. Hijo de su... Ese güey las empala bien chido, viejo. Gracias, Hugo Ángel. Hijo de su... Gracias, Hugo Ángel. Muchísimas gracias, 75 estrellas. Gracias, viejo. Gracias por esas 75 estrellas, hermoso. Ok. Eso. Su madre, güey. Chido el stream, como siempre. Héctor Amane Gómez. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, mi Héctor. Y gracias, Alfredo Esparza, por esas 200 estrellas. Héctor Amane, 50 estrellas. Y Hugo Ángel, 75 estrellas. Muchas gracias, bro. De verdad se agradece. Se agradece el apoyo, banda. Eso, buena. Buenos juegos que sacan, ficha. Gracias. Ok. Eso, vamos a hacer un doble. Alfredo Esparza Carrasco, muchas gracias por tus 200 estrellas. Gracias por tus 200 estrellas, hermoso. Ah, la madre, se ve bien chingón eso, güey. Gracias, mi estimado Alfredo Esparza, por esas 200 estrellas. Se ve bien chingón ese gancho, güey. Y para que no te peguen, fíjate. Y haces eso, güey, para que bajes. Que no te puedan pegar tan fácil, ¿no? No, pinche juego, sí está chulo, güey. Ok. Jeff Eisenberg Morales, muchísimas gracias, 50 estrellas. Quisiera ver a los colaboradores en Telegram para darle su bienvenida. Sí, de hecho vamos a agregar. Revolviéndose de la risa, cara revolviéndose. Este fin de semana. Cara revolviéndose de la risa. Vamos a agregar a los nuevos colaboradores.
Este fin de semana me comprometo a agregar a todos los nuevos colaboradores. ¿Me cae que sí? Salúdame, maldita sea. ¿Cómo estás, Héctor Mejía? Gracias, Alfredo Esparza, por esas 200 estrellas. Buenos juegos, que te sacas ficha. Gracias. Muchas gracias, Hof Heisenberg, también por esas 50 estrellas. Gracias, viejo. Se te agradece muchísimo. Gracias. Atraviésala con esta técnica. Juegos indie. ¿No te animarías ficha? ¿Por qué no? Por supuesto que sí. El Meat Boy. Por ejemplo, el Meat Boy. Ese me gusta, güey. El Meat Boy. Se me hace un juego muy difícil, güey. Pero yo creo que sí me animaría. Vamos con este personaje. Este es un personaje difícil. Es un personaje difícil, siempre lo ha sido. Así que tienes que llegarle con cuidado. Ok. Eso, bien. Salúdame y mi beso para ir a dormir. Que descanses, mi estimado Luquitas. Que Dios te bendiga, viejo. Gracias por estar en el stream, Luquitas. Vicente Olazar Anuferas, muchísimas gracias, qué bueno. 50 estrellas. Gracias, Vicente. Buenas noches a todos. Excelente. Buenas noches, ¿cómo estás, mano? Eso, ahora sí. Ok. Eso es todo. Buenas noches, mi estimado Vicente. Gracias por esas 50 estrellas, vieja. Power, Power Instinct. Sí, ya lo hemos jugado muchas veces. El Power Instinct, por supuesto que lo vamos a jugar. ¿Sabes cuál? Fíjate que el Power Instinct 5 se juega como este, muy parecido. Ahorita que lo he estado practicando, porque lo vamos a jugar. Fíjate que el Power Instinct 5 se juega muy parecido a este, con ese tipo de combos. Y está bonito el juego, viejo. ¡A la madre! ¡Qué buen combo! No, güey. Ok. Entonces, por supuesto que lo vamos a jugar. No, me salió, güey. No se dejó. Eso. Eso, buena. Ahí le voy a meter el especial. Eso, bien. Ok. Hijo de su madre. Buena. Y el otro. Ah, qué buen combito me salió, viejo. Qué buen combito me salió. Eso. Ahí está, güey. Qué buen combito, mamalón, mi ficha. ¿Qué versión de Street Fighter es? Se llama Fighting X Layer. Efectivamente, es parecido a Street Fighter. ¿Te acuerdas que en los 90 salió un Street Fighter en 3D? Bueno, pues la compañía que desarrolló ese juego de Street Fighter en 3D es la misma que desarrolla este juego. Y el dato curioso es que los personajes que desarrolla Arika, se llama la compañía, para ese juego de Street Fighter, se los queda. Y los vas a ver ahorita. ¿Dónde salió? Eso, bien. Entonces, este juego está bastante chulo. Antes lo jugaba yo más. Antes lo jugaba yo más, pero el juego está chulísimo. El esqueleto se parece a un personaje de Tekken, sí. Hasta la próxima, Vicente o Lanzarum Ultreras. Que descanses, Vicente. Gracias, ficha. Hoy no me has leído, dice Yamazaki Yori. Jorge Humberto, su mamá, ¿cómo estás, viejo? Este güey sí se ve bien chingón, el Jack. Este es buen personaje, me gusta. Se me hace un personaje muy varonil, muy sexy. ¿Me cae? Dice ese ficha, ayer no me diste la noticia que habían dicho que dirías la final del stream. ¡Ah! Evento, hay evento de los 150 mil seguidores. Ya tenemos patrocinadores, viejo. Para que se arme el evento de los 150 mil seguidores. Esa era la noticia, viejo. Y van a ser juegos que la gente ha estado esperando durante mucho tiempo. ¿Sale? Eso, bien, ahí para que no me pegue. Oh, no me salió, güey. Bueno. ¡A la madre, viejo! Juega con Esculomanía, regálame un ultra ficha antes de irme a dormir. Round two, fight. ¡Ultra! Que descanses, viejo. Ok. Eso, bien. Eso. Ah, la madre. Ok. Ok. No me salió. Buena. Ok. Cuidado con este cabrón. Este vaquero galáctico. Eso. Ahí está. Pinche vaquero galáctico, viejo.
A la madre. Dale, dale, dale. Eso. ¿Se va a bajar todo? Eso, muy bien. Con Vero, hasta mañana, tío Ficha. Gracias por esta noche de nada. El Ficha es contra el Rey Grupero. Me despertó el Ultra, dice. De repente nos gusta, ¿no? Ok. Eso. Gracias por esas 10 estrellas, Benny Mex. ¿Cómo estás? Vamos a hacerle. Este güey tiene un super especial. Tiene un super especial. Déjenlo, vamos a hacer el super especial. Mira, ataque único, ataque especial, super combo. Ah, no, nada más tiene esos tres. No, me equivoqué. Me equivoqué, no, nada más tiene esos tres. Creo que Terry es el único que tiene super especial por el tema de Kino Fighters. Perdón, me equivoqué. Ok. No, güey. Ahí está. Qué buena, güey. Se mamó ese güey. Se mamó. Ficher es tan, pero tan sensual. Estoy totalmente empapado. Uf. Uf. Este es el que la Street Fighter X2 sacaba un bandit, sacaba del planeta. Este, güey. Sí, es este. El Tejano, güey. La neta está bien sabroso, güey. Bien pinche sabroso. Dice, Don Ficha contra Tejano Junior juega con la compañía de Doctrine Dark. Con ese sí ya juego. Y juego muy seguido. Pelea con el Bronco. ¿Cómo se llama este juego, tío Ficha? Se llama Fighting X-Layer. Me alegro mucho de leer esto, que la gente no había visto este juego. Y la verdad está muy bueno. Esa es la mamacita del juego. Esta es la mamacita del juego. No me salió, güey. Quería levantarla. No, güey, ya me mamé. Ok. Ok. Eso, bien. Buen combo. Esta es la mamacita del juego, viejo. Eso es todo. Dice, le dicen el trompo Sharon. Qué bien, qué juegazo. Bayonetta 2, Sharon, tío Ficha en el evento. ¿Van a dar qué? Vamos a dar. Fíjate que estamos pensando qué dar de comer, viejo. Estamos pensando dar mole, misiotes. O de plano matar unos marranos y unas vacas para darle de comer a toda la gente que llegue al evento. Van a ser como mis 15 años, güey. Así como mis 15 años. Entonces, por favor, no falten al evento. Vamos, yo quiero dar misiotes. Pero el gordo Tony insiste en dar conejo. Hope Heisenberg dice que mejor matemos una vaca. Entonces, estamos viendo, ¿no? Obviamente vamos a bailar el baile del guajolote. Para los que no saben, para los que no saben qué es el baile del guajolote, bueno, es una tradición en México. Una tradición principalmente en las zonas rurales. Donde a los que se casan, les bailan o la gente baila alrededor de ellos haciendo una rueda con una música folclórica bonita. Ay, no me salió el tercer combo. ¿Y sabes qué, güey? La gente llega, güey, y les regala refrigeradores, les regala estufas, les regala hasta una sala, güey, a los recién casados. O sea, imagínate que lleguen bailando y que formen un círculo alrededor de ti y te regalen una sala, te regalen un comedor, te regalen una estufa. Ese es el tema del baile de guajolote en México. De eso se trata, güey. De regalarle cosas a los recién casados, ¿no? Snack de quesos. Joel Fuentes, 50 estrellas. Gracias por esas 50 estrellas, Joel. Gracias, Joel. Joel Fuentes, muchísimas gracias. 50 estrellas. Gracias, viejo, por esas 50 estrellas. Muchísimas gracias. Gracias, viejo. Te lo agradezco mucho. Eso, muchísimas gracias, Joel Fuentes. Uy, güey. Qué buen combo. Sí, qué buen combo, sí, sí, sí. Te mamaste. Ok. Ah, la madre. Ok. Gracias, Joel, por esas 50 estrellas. Yo quiero ver gotas, será como los 15 de Rubí. Dice, queso de porco y unos chiles en vinagre. Ah, chulada, güey, ya me dio hambre, güey. No, en serio, güey, yo luego en el trabajo, güey. Yo sí, güey, de repente digo, no mames. Sí se antoja unas tortas de queso de puerco, chiles en vinagre, aguacatito, ¿cómo de que no, viejo? Sabemos de lo que hablas, hermano. Ok. Alfredo, es delicioso eso, ¿eh? Muchas gracias por tus 100 estrellas. ¿De qué consola viene siendo este juego? Este juego salió para PlayStation 4
y creo que sí salió para Xbox, pero yo los juego en la computadora a través de la plataforma que se llama Steam. ¿Sale? Es un gran juego y se llama Street Fighter X, perdón, Fighting X Layer. ¿Cuál es Street Fighter? Y es desarrollado por una compañía que se llama Arika, que es la que le ayudó o la que le encargó Street Fighter a hacer sus juegos en 3D por allá de los años 90. ¿Sale? Y gracias por esas 100 estrellas, Alfredo Esparza Carrasco. Muchísimas gracias por esas 100 estrellas, viejo. Te lo agradezco muchísimo. Qué buen combo, güey. Me mamé, güey. Y lo hice yo solito, güey. Entonces, gracias por esas 100 estrellas, viejo. Y este es el juego. Es el juego principalmente para retar, para jugar. Es muy combero el juego. Tiene una jugabilidad parecida a Marvel y Street Fighter. Entonces, si tú lo jugaste, creo que te va a gustar este juego. Híjole, no me salió. Si eres amante de los videojuegos de lucha, créeme que este juego te va a encantar. Te lo juro. Ok. Híjole, no, güey. La cagué. Si eres amante de los videojuegos de lucha, como yo, créeme que este juego, hijo de su madre, te va a encantar, viejo, te va a encantar. Saludos a todos, ¿cómo estás? Quesada, Germán Rodríguez, Alejandro. Entonces, si eres un amante de los juegos de lucha como yo, este juego te va a gustar. Ok, se está poniendo perro, ahorita lo leo. Puta madre, viejo. Ok. Ah, la más pinche Hayate. No, me ganó, güey. A la madre, viejo. A la madre, viejo. También está para Nintendo Switch. Es algo diferente al de la PC. Se llama Fighting X Layer Another Dash. La principal diferencia es que los personajes no pueden correr, solo da un pequeño dash. Ah, ok. Me ganó, güey. No mames, cabrón. Ok. Ahí está. Ok, bien. Ok, no tengo que brincarle. A la madre, güey. Alfredo Esparza Carrasco, a la madre, loco. Muchas gracias por tus 100 estrellas. El otro día te me reí bastante cuando jugaste uno de básquet y no podías ganarle al 5. No, es que estaba bien difícil, güey, no mames. Es que ese equipo de Estados Unidos, güey, está bien cabrón, güey, está bien roto. No mames, güey. Es muy difícil ganarle, bro. Créeme que es bien difícil ganarle. Ah, no me salió. Hijo de su madre, me ganó. Me la metió el Mayate. No usaba boomerang el Mayate, dice. El Hayate es el de SNK, ¿no? No, es que está bien difícil ese equipo, el de Estados Unidos. La neta sí cuesta uno y la mitad del otro. Eso, bien, buen combo. Eso, bien. Así le tengo que ganar a este güey. No, güey, la cagué. ¿Por qué? Era el otro. No. Ok. Ok, el gancho. Iba a ser especial, pero digo, ¿para qué gasto? ¿Para qué gasto especial? Eso, muy buena. ¿Cómo me va a dar estrella? Pasé una 5000, dice. Gracias, viejo. Ok. ¿Algún videojuego navideño? Sí, hay varios. Hay varios. Ahí está, qué buen combo. Le metí 23 hits, güey. 23 hits, güey. Me mamé, viejo. Eso, muy bien, me mamé. Me mamé, viejo. Ficha, algún video. Si hay muchos de Navidad, está más roto que los calcetines, don Ficha. El Hayate te está haciendo suyo. Pues ve, güey, me lo acabo de chingar, güey. Y se vio chido cómo le gané, viejo, ¿no? Ah, me la va a regresar. Ah, no hay pedo, güey. Lo pago, dijera el perro. Ok, va. Va la mía, perro, va la mía. No, güey, no se dejó. Bueno, yo la cagué. Ok. Ok, bien.
mejor. ¿Eso? ¡Eso, maldito! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, cabrón! ¡Vamos por el último round! ¡No, ya gané, güey! ¡Gané, maldita sea! ¿Qué les ha parecido el juego? El juego es principalmente para echar la reta. No tiene gran historia el juego. O sea, no creas que le pusieron una historia bien chingona. No, güey. El juego es simple y llanamente para echar la reta, güey. Así tal cual, güey. Fue hecho para retar, para echar la reta, para jugar, güey. Y para que te acuerdes de todos esos juegos de los 90s. ¿Sale? Entonces, señores, este es Fighting X Layer. Espero les haya gustado y espero hayan disfrutado el stream. Te recuerdo, maldita sea, si tú aún no has dejado tu like, si quieres dejarlo, si te lo has pasado bien en este stream, pues digo, te agradecería si dejas tu like, si tú quieres. Si no quieres, no pasa nada. Si tú quieres dejar tu like, adelante. Recuerda que este stream, viejo, se hace pues por ti y para ti, maldita sea. Entonces, la verdad, ¿qué les ha parecido el juego? Espero que les guste, espero que lo disfruten, espero que de verdad, pues estos son los nuevos juegos de lucha, ¿no? Estos son los nuevos juegos de lucha, esto es lo nuevo, lo que tenemos, lo que hoy se hace, ¿no? Esto es, banda, esto es. Estos son los nuevos juegos de lucha. Entonces, espero de verdad lo disfruten. Espero de verdad, perdón, les guste. Porque pues esto es lo de hoy. Esto es lo actual. Esto es lo que está rifando actualmente. A veces la gente dice, pues a lo mejor no me gustó, no lo quiero, no me gusta, está feo. No sé, pueden decir muchas cosas, pero dense la oportunidad. Dense la oportunidad de jugar estos juegos. Cuando puedan y cuando quieran. Ficha, una reta más. Ficha, toma tu pócima de los superpoderes. Buen stream, Ficha. Buenas noches. Que descanses, Manu Yo. Gracias, Manu Yo. Manu Kau, muchísimas gracias. 50 estrellas. Gracias por esas 50 estrellas. Buenas noches. Recuerda, señores, si quieres dejar tu like, lo puedes dejar. Si no, no pasa nada. Pero te agradezco que hayas estado en el stream un ratito. Un ratito. Acompañándonos, echando desmadre, riendo y leyéndonos. ¿Sale? Muchísimas gracias, banda. Les dejo esta rola para que se relajen y para que tengan una excelente noche. Me retiro, señores. Que Dios me los bendiga y disfruten de este rolón. Besos, cabrones. Que descansen. Buenas noches. Bye.